viendo son 35 minutos a eso. No, y nos encontramos la foto del día en esta mañana, nomás para que los caballeros sepan lo que se están perdiendo de no ir a las playas mexicanas. Pero no necesariamente Acapulco y las costas del Golfo de México. Estas bellezas que usted ve en la foto del día, precisamente son de las playas que ofrecen en los terrenos del norte. En los estados del norte, cada municipio del noroeste de México, desde el desierto hasta la sierra, ofrecen una rica gama de opciones para divertirse, pasear, balnearios de aguas termales, naturaleza en todo el horizonte, cabañas para acampar, riquísimos platillos regionales y sobre todo la calidez de la gente del norte. Sí, señor, miren nomás, ahí está. A ver si se atora otra vez a Mateo. ¿Dónde está, es eso? Oh, pues. Esto es en Coahuila, pero ellas están, son señoritas representantes de todos los estados del norte, como Monterrey, como Chihuahua, como Tamaulipas, donde hay balnearios y no necesariamente las playas, ¿verdad? ¿Y está? ¿Por qué nunca ponen un modelo masculino? A ver, mañana le ponemos unos modelos pues masculinos. Sí, también uno quiere deleitarse la pupila, echarse un poquito de ojo. Pues ahí lo tiene, pero eso es parte de la propaganda para promocionar los balnearios del norte de México. Ahí lo tienen, lo que nos estamos perdiendo, ¿eh? A la foto del día. Vamos con... O sea, nosotras aquí, bien, gracias, Javier, ¿eh? Mañana te gracias. Prometo, mañana me prometo. Vamos con Aileen, que tiene llamadas. Ayer. Órale, pues, una foto para las damas el día de mañana. Adelante, Aileen. Jimena, te escuchamos. ¿Tú qué haces cuando una persona tiene más de 10 artículos en la línea expresa al pagar? Yo siempre hago, porque siempre me pasa lo mismo, donde voy a las tiendas, yo voy y le digo a un empleado que pueda abrir otra caja, a veces la abren, a veces espero, porque si le dicen a aquella persona que si le da una chance se puede molestar, pero más que nada allí la incompetencia es de los empleados, que a veces están allá platicando y están nada más una o dos cajas abiertas, pero si pusieran más supervisión en eso, se evitara uno esos problemas. Bueno, es cierto. Sí, corajes, entripados que uno hace luego estar ahí formado y ver que llevan más artículos, quisiera uno, pero sí. Y lo peor es cuando vas con hambre, ¿no, Aileen? Llevas que... Que tiende del baño. ¿Qué pasa al baño también? O con los niños que nomás quieren puros dulces, Vicky. Papi y mami. Mañana la pregunta del día. Y si usted tiene alguna compañera de trabajo que se maquilla muchísimo o que se echa muchísimo perfume, ¿usted se atrevería a decirle, aunque sea criticada por los compañeros? Y en el caso de los caballeros, cuando huelen mal y no se bañan, ¿y qué pasó? No se le queden viendo a Jorgito. Jorgito. A ver, ¿usted le diría algo a ese compañero? ¿Se les tiene que decir cómo se acerca uno a estos compañeros para decirles, oye, no la riegues, que se están burlando de ti? Mañana es el tema para platicar. No, eso no lo puedo decir al aire, Mateo. Pero ese será el tema. ¿Qué hace usted? Dijo? ¿Lo dice o no lo dice en el trabajo dijo, sobre Mateo? Todo? Ay, sí. Ahorita te digo. Quédense con nosotros. Vamos con otra que nos tiene Vicky preparada. Adelante, Vicky. Pues de Ana Bárbara, fíjate que Ana Bárbara parece que sí, finalmente sí hay separación con el Pirru. Entonces ella, pues ya para alejarse un poquito de la prensa, como que lo ha tomado o con una actitud más relajada. Entonces, como su tema se llama Rompiendo Cadenas, dice, mira, a mí me viene la inspiración, las escribo, a veces me atraso en los hechos, pero a veces me adelanto sin querer. O sea, ya con eso no lo dijo todo. Que se iban a romper por completo. Entonces ella se fue de vacaciones, la agarraron en el aeropuerto, le había prometido ella un viaje a su mamá y se la llevó a pasear con los niños. ¿Qué situación tan fea? ¿Tienen hijos entre los dos? Sí, los tuyos, los míos y los nuestros. Anda. Entonces, ¿ahí qué pasa? Ahí él, después de que esas criaturas crecieron con Ana Bárbara y la vieron con mamá. ¿Se van a quedar con ella? Él se lleva solo los de Mariana porque Talina creo que ahorita está buscando a sus nietos que no ha podido comunicarse con ellos. Sí. Entonces, eso es lo que yo digo. Estos niños se quedan sin su mamá de repente, los hijos de Mariana. Y ven, después ya quieren a Ana Bárbara, le dicen inclusive mamá, cuando están en público, por lo menos le dicen mamá. Entonces ahora también la separan de la madre postiza, de la madrastra, entonces como que pobres criaturas. Qué drama, ¿verdad? Qué drama. Creo que ahí el problema es el Pirru, ¿eh? Sí, definitivo. Definitivo. Cuidado. Yo no creo, estoy de acuerdo con. No más creo, yo casi estoy seguro. Y la pobre Ana Bárbara abandonó su carrera por completo por ese hombre. Ahora le va a costar trabajo, recuperarla. Muy bien, ¿qué más, Ali? Bueno, pues sí, les queremos comentar de Pablo Montero también. Es como paisano de Ana Bárbara. Fíjense que, pues luego de que él también estuviera atravesando por un momento muy desagradable porque falleció su hermano en un accidente, se dio a la tarea de ser solidario. Aún así, yo creo que eso le ayudó a sobrellevar este dolor tan grande, ¿no? El poder unirse a la desgracia de otras personas también y ayudarles con lo del huracán. Alex, allá en México, estuvo en el Sol Hospitalino el fin de semana recabando, pues, lo que son latas, comida para toda esta gente allá en Nuevo León, y pidió el llamado también a toda la comunidad para que se unieran a esta
ayuda para toda esta gente que estaba sufriendo allá en México. Enhorabuena por Pablo Montero, porque también de repente se estaban escuchando chismes muy negativos acerca de él, y ahora con esta actividad, bueno, pues un aplauso, ¿no? Por ser solidario. Y qué bueno que le esté echando ganas, ¿no? Pablo Montero siempre ha estado en el medio de la controversia, luego con ese deceso tan cercano, bueno, su hermano, y pues le tiene que seguir, el espectáculo tiene que seguir, ni modo. El show debe continuar. Dice. Exactamente. Muy bien, ¿qué está pasando en el Piolín por la mañana, Vicky? Piolín por la mañana te está dando dinero, así que si te quieres alivianar, como dice él, escucha Piolín por la mañana desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Hoy vamos a ir con algunas de las noticias para cerrar esta hora de transmisión simultánea a través de Telefutura Chicago y La Tremenda 1200 AM, pero quiero recordarles que todos nosotros estamos en Facebook, así como el programa de Un Nuevo Día. Únase a nosotros, Vicky Aguilera, Ailino Caña, Irma Campuzano, servidor Javier, hace Un Nuevo Día también para que se entere de las últimas noticias, de los chismecitos, de las controversias, de las opiniones también, para comentar con ustedes. Así que ahí lo tiene. Vamos con Irma, que nos tiene algunos avisos importantes. Nos vamos con la información. Fíjense que, bueno, hubo un estudio de los 100 lugares mejores para vivir aquí en Estados Unidos. 10 poblados pequeños fueron seleccionados y entre ellos está Naperville y Bolingbrook del área de Chicago. Bolingbrook ocupa el lugar número 43 y Naperville el 45. Mount Prospect el 56 y Arlington Heights el lugar 59, áreas muy bonitas para vivir. Por otra parte, el presidente Barack Obama está perdiendo la confianza de personas en este país, esto de acuerdo a un último sondeo. Según el sondeo realizado, bueno, 58% de los consultantes tiene poca o nada de confianza con las decisiones del presidente Obama. Bueno, y ampliamos más esta información en el programa de radio. Cuídense mucho. Bye, Vicky. Bye, bye, Lynn. Bye, platicamos bye. Mañana. Nos escuchamos. Cuídense. Esto fue Un Nuevo Día. Gracias a toda la producción. Quédense con nosotros escuchando a Ernesto Martínez de la Secretaría del Estado. Al volver. Quédense. No se va. Buen día.